Existen diferentes formas para elegir, pero aquí solo tu voz cuenta. Radio Fórmula Morelos 106.9 te da el poder de elegir. Esto es Fórmula Tu Elección. Y vía telefónica me da mucho gusto saludar a Nadia Luz María Lara Chávez, candidata a diputada por el primer distrito de representación en Morelos por el partido Fuerza por México. Qué gusto saludarla. ¿Cómo le va? Muchas gracias, querida Lili. Pues aquí estamos con el gusto de estar frente a tu auditorio y sobre todo tener la oportunidad de saludarte a ti y a todos ellos. Y agradeciendo también el favor de la atención a su director general, Rafael Pérez Javid. Bien, pues todo mundo, bueno, al menos todos en Morelos hemos escuchado hablar de Nadia Luz María Lara Chávez, quien fue ya presidenta del Tribunal Superior de Justicia y quien también buscó ya la candidatura al gobierno del estado. ¿Por qué el interés de buscar la representación en el Congreso Federal? Así es, mi querida Lili, hoy estamos participando en el partido Fuerza por México, en la candidatura a la Diputación Federal por el primer distrito que comprende Cuernavaca, y la idea de participar es, como tú recordarás y seguramente nuestro auditorio lo tiene muy presente, en el proceso electoral pasado, pues bueno, tuvimos lo que se llamó la ola morena. Y estábamos en otra expresión política, no hubo la oportunidad de llegar, pero el ánimo de querer participar para servir a nuestra ciudadanía, a los cuernavacenses, está presente siempre. Y esa es la idea principal, poder ser útil desde un nuevo espacio de representación. Ya como bien lo dices también, tuvimos la representación del Poder Judicial. Procuramos siempre entregar buenas cuentas, dar los mejores resultados en favor de la ciudadanía. Hoy, si la gente, los cuernavacos, los guayabos, nos favorecen con su voto el día 6 de junio, estaremos igualmente luchando y trabajando para que nuestra ciudad cada día esté mejor y poder resolver tantos problemas que estamos encontrando cada vez que caminamos por las calles de Cuernavaca. Hay una problemática muy seria en muchos aspectos, muchos temas. Entonces hay mucho por hacer. Y desde el Congreso Federal, por supuesto que hay la oportunidad de traer recursos federales, de emitir las normas, las leyes pues federales que permitan mejores presupuestos, la aplicación de programas sociales y bueno, todo lo que genere un beneficio a nuestra Cuernavaca, querida Lili. Bien, pues estaremos atentos entonces a la propuesta. ¿Será una campaña más virtual que en campo, la de Nadia Luz, por el tema de la pandemia? Así es, mi querida Lili. La pandemia nos ha traído una nueva normalidad, una nueva forma de hacer las cosas. Y hoy las grandes reuniones que se hacían antaño para que invitar al voto ya no existen. Y no debe ser, porque la salud de las personas es un derecho y debemos de respetarlo. Y en ese sentido, estamos haciendo una fuerte campaña en redes sociales, que bueno, hoy la mayoría de la gente, un gran porcentaje de nuestra población, tiene acceso a redes sociales. Entonces, desde ahí nos estamos dando a conocer, estamos presentando propuestas, estamos presentando análisis y participación en muchas cosas. Y en la medida de lo que se nos permite, cuidando las normas de salud, la sana distancia, ya ves, el uso de gel, de cubrebocas, etcétera. Hemos estado caminando por nuestras calles, hemos estado teniendo algunas reuniones con muchos vecinos, con líderes de las diferentes colonias y con los vecinos en general, conociendo sus necesidades, dándonos a conocer también, dando la cara, presentándonos como lo que somos y también haciendo el compromiso de regresar a cada colonia a cumplir con todas estas necesidades que hay y que podemos desde un Congreso Federal apoyar a toda nuestra Cuernavaca. Somos guayabos, estamos en esta ciudad, de aquí nos vamos a ir, somos originarios y vecinos de esta bella Cuernavaca, de la ciudad de la Eterna Primavera, y por supuesto que estamos interesados en que a Cuernavaca, pues por supuesto, le vaya mucho mejor, y para eso pondremos todo nuestro talento, nuestra experiencia, la voluntad de servir y todo lo que con ello conlleva, y sobre todo tener el acompañamiento de todos los nuestros paisanos de Cuernavaca. Nadia Luz María Lara Chávez, muchas gracias por esta conversación. Seguiremos al pendiente de la campaña.